Bueno, Flor de Lúpulo surgió como una idea de no ser un bar común, o sea, no la típica cervecería. Apuntamos mucho a, tenemos a muy buenas birras, pero también tenemos tragos, tenemos vinos, queremos que la gente venga y se encuentre con un bar muy amigable, queremos que sea como un club esto para la gente de Pichincha, porque la verdad creo que le falta ese empujón para este lado del barrio que tanto está olvidado. Primero que nada, elegimos esta fecha porque se viene el IPA Day. El IPA Day es el día de la cerveza más nombrada por todos los cerveceros, la que todos queremos, la que más nos gusta, la que está de moda, por así decirlo. Entonces aprovechamos y lo vamos a festejar estos 3 días. Y el sábado, donde vamos a tener contar con la presencia de Jairo, que la historia es muy buena porque cuando estábamos en obra viene un amigo, justamente de él, que a su vez amigo mío, y nos contó que lo conocía loco porque tenemos el cuadro del chico adentro, y que lo conocía, nos contó la historia, que no es como todo el mundo ve en la tele que parece que loco lo hace a propósito, sino que era un mensajito para un grupo. Y bueno, con el tema del frío y todo esto, vimos la movida para poder ayudar al comedor y sacarle también ahí, porque, qué sé yo, es un loco que se puede tomar una birra con nosotros, más allá de todo. Y conectamos con él, conectamos con la gente que se puso al toque con nosotros, bien predispuesto. Y bueno, la idea es juntar para ayudar al comedor, para juntar juguetes para los niños, porque se viene el Día del Niño. Y aprovechamos la movida porque va a haber mucha gente, la buena onda se puede propagar, así que qué sé yo. El sábado se va a desarrollar, bueno, una movida que va a venir a tocar una banda que se llama Ponzonia. Es una banda invitada que son unos chicos de acá del barrio. Bueno, se da la casualidad que todo el grupo vive justo acá a la vuelta del bar. Así que, nada, unos clientes que los tenemos día por medio. Y con el tema de la presencia de que va a venir Jairo para darle una ayuda al comedor. Invitamos a los chicos para que vengan a tocar, para que tengamos más gente para que pueda ayudar, para que nos pueda ayudar y nos traigan, bueno, como volvemos a repetir, por favor, si se copan, a traer todo lo que sea ropa, frazada, juguete, alimento no perecedero. Y bueno, se lo vamos a estar entregando al comedor de Jairo. Por sobre todo que vengan a pasarla bien. Y obviamente a pasarla bien. Sí, la verdad que es una linda movida poder conectar algo cultural con la música, estar ayudando a la gente en este momento, si bien ya está pasando el invierno, pero hay mucha gente que necesita un plato de comida todos los días, necesita una ropa, un calzado todos los días. Y bueno, nos pareció una buena idea y capaz que hasta implementarlo en todos los meses, cosa de poder ir entregándole a distintos comedores este tema. Puntualmente este sábado, la movida de la música va a arrancar a las 8 de la noche con la banda. Jairo supongo que va a venir un poquito más temprano para, bueno, para charlar algunas cuestiones, presentarse junto con la gente del comedor. Y bueno, súper predispuesto a todo lo que sea para ayudar.